sabemos que la universidad es autónoma. Correcto. Y seguirá siendo autónoma. UNEN, pero se ha criticado la relación que tienen ustedes con el gobierno. ¿Cómo dar credibilidad de esta institución de la que sos presidente y de la universidad que es autónoma y que se ha caracterizado por eso? Bueno, la autonomía reside en el Consejo Universitario, ¿verdad? La autonomía es el Consejo Universitario. ¿Quiénes son el Consejo Universitario? Son los rectores, los vicerrectores, los decanos, los presidentes estudiantiles de facultad, los sindicatos, trabajadores administrativos y trabajadores docentes. Viene desde la ley, desde la Constitución, que en su artículo 125, que establece el cogobierno inspirado en la reforma de Córdoba de 1918, ¿verdad? Y de que te dice cómo se va a organizar la universidad y que tendrá autonomía administrativa y funcional. Habrá libertad de cátedra, libertad de expresión. De tal manera que aquí no se ha violentado en ningún momento la autonomía. Pero aquí se hace proselitismo político para el Frente Sandinista. Porque no, también se hace de otros partidos. Que vengan otros partidos, aquí pueden hacer proselitismo político porque esté libre. La universidad acepta de todo, como te digo. Aquí tenemos... Y los que me están escuchando saben que aquí vienen de personas a estudiar o trabajan también, que están identificados, pongámosle así, con una opción política, sandinista, liberal, conservadora o de otra forma, incluso los que no se identifican con ninguna opción política, aquí están en la universidad. Son nuestros compañeros, son nuestros maestros, son nuestros amigos y nos toleramos todos en la universidad. Y sobre eso te quería comentar. ¿Han habido despidos? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento de UNEN? Nosotros hemos sido claros de que no puede haber impunidad, no podemos permitir que personas que, aunque hayan sido miembros de la comunidad universitaria, hayan sido las personas que promovieron o estuvieron involucrados directamente en la destrucción, en el saqueo a la universidad. Yo lo dije en un Consejo Nacional de la UNEN, el universitario que promueve la destrucción de su casa de estudio, y hablando de universitario como trabajador, docente y estudiante, deja de ese momento de ser universitario, porque ese no es el universitario, y se convierte entonces en un delincuente común porque ha cometido un delito contra el pueblo de Nicaragua. ¿Qué van a hacer? Porque sabemos que es autónoma la universidad, pero el día que desalojaron a los universitarios de esta sede, también en Jinotepe fue tomada por parapoliciales. No. Eso también es violentar la autonomía. Ponerle que yo, primero, hay que dejar claro de que la universidad no fue tomada por parapoliciales, paramilitares y todas estas cosas. Aquí en Managua, yo voy a reconocer aquí en Managua. Aquí en Managua, ¿verdad? Se dio un enfrentamiento a las afueras de la universidad, porque la gente que estaba que tenían las trincheras de afuera de la universidad, por la SAI, ¿verdad? Atacaron una caravana del partido político que está en el gobierno, que se movilizaba al repliegue. Se defendieron, la gente de ahí se defendió, la gente que estaba atrincherada ahí salieron huyendo. Nunca se dio un enfrentamiento en el recinto y nunca entraron otras personas ajenas a la universidad. Se dio el otro tipo de enfrentamiento a las afueras de la iglesia Divina Misericordia. Pero eso fue la policía que ejecutó los disparos. Ponele que fue a la policía o lo que sea, pero fue fuera de la universidad lo que te quiero decir. Pero posterior a eso, entró la comunidad universitaria, entramos, incluyéndome a mí, entramos a la universidad, te estoy hablando fuera, eso ya es el 14, y permanecimos en la universidad desde entonces, resguardando, evaluando los daños y toda la destrucción que habían hecho en la universidad. Habían algunos compañeros encapuchados, seguramente porque temor a que le hicieran algo en su zona donde vivir. Eran miembros de la comunidad universitaria, pero no lo puedes ver, no puedes identificar lo que ellos andaban golpeando o enfrentándose con alguien. Pero estaban armados. No estaban armados. Yo vine aquí después de que fue liberado y en los portones habían personas encapuchadas y con escopetas. Correcto. Entonces, ¿eran trabajadores? No te podría decir porque yo por lo menos no lo vi. No los vi armado. Recordemos que nuestra seguridad interna se mantiene armada también. No te puedo decir que eso no es la seguridad interna y todas esas cosas. Sí habían compañeros, como te estoy diciendo, trabajadores, estudiantes, que estamos resguardando el recinto. Pero no puedo yo decirte si estaban armados o no. Sus razones tendrán, no sé a quiénes viste en su momento, pero lo que es lo que yo manejo. Pues. Ya para finalizar, ¿estarías dispuesto a adelantar elecciones? Ya que hay inconformidad y que vos sos democrático, es correcto. Adelantar elecciones para que
la universidad retome su rumbo? Como somos democráticos, tenemos que respetar los estatutos y los reglamentos. Esa es parte de la democracia. Fuimos electos por un periodo, los que votaron por nosotros y participaron en este proceso electoral lo saben, y se tendrá que esperar, al igual como lo han dicho el gobierno central de la República, en un grupo determinado que pide adelanto de las elecciones, se tiene que respetar la Constitución. En el caso del movimiento estudiantil, como te estoy diciendo, se tiene que respetar los estatutos y reglamentos del movimiento estudiantil. No podemos andar porque a un grupo de personas determinadas ya no le gusta o ya no se siente representado por uno de sus dirigentes que tal vez participaron o no participaron en el proceso electoral de él, aceptar lo que dice un grupo determinado. Y yo les pido a los que estén inconformes con alguno de nosotros como dirigente estudiantil, tienen su derecho, pero también si ellos quieren ser parte del gobierno estudiantil, que es la UNEM, pues que se organicen y participen en el proceso electoral que vendrá. Yo no soy el que voy a participar porque los cargos de la UNEM no hay reelección, no existen reelección en los cargos de UNEM, serán contra otros compañeros, ¿verdad? Sin distingos políticos, creo religiosos, participará en el proceso electoral y ganará el que saque los votos. Y recuerden, no solamente la UNAM Managua es la que va al proceso electoral y es la que elige el presidente nacional, sino que son las universidades, miembros del CNU, como lo dije anteriormente. Gracias. Luis Andino, presidente de UNEM Nacional, y estábamos hablando sobre la situación en la que se encuentran las universidades del país. Vamos a continuar con más de la programación de Voz TV.